este vendría siendo como el templo de los felinos, porque Opción Felina está dirigido por Lina Sanz, que es la máxima en gatitos en Chile, la que va a atender a los gatitos del momento, Gatorcito y Popín. ¿Cierto, mi amor? Mira qué bonito. Mira. Hola. Hola, mi amor. Hola. Mira qué bonito los cojines. Cojines de gatitos. Muy chiquititos. Hola. No. Mira la Lina. Vamos, mi amor. Uy, qué chiquitín. Nos metemos para la izquierda. Acá, a la izquierda. Bienvenidos a la consulta. Vamos, mis amores. Qué lindo lugar, te felicito, qué hermoso. Qué amable. Hermoso lugar. Oye, los detalles, los cuadros. Eso soy como yo. Que me dan ganas de retratar todo. Wow. Es que yo amo el frío, me terruzo. Qué lindo. soy ser de invierno. O sea, regalona. Soy ser de invierno, claro, eso. Pasa que yo, en intercalado de los juguetes una vez por mes. Entonces, pero todo por triplicado, porque tú tienes dos gatos. Es como una trilogía. Tiene que ser uno más que la cantidad de gatitos. Si tuviera cinco gatos, serían seis cosas. Y si son dos gatos, son tres cajas de arena, tres juguetes, tres platitos de comida, tres platitos de agua. Tres lugares de escondite, que seguramente donde tú vives los hay. Tres lugares en altura, que de seguro los hay, porque uno puede ser un sillón, el otro puede ser un mueble, pero que ya estén a posición. O sea, en el auto tengo que adaptar seis platos. El tema es, claro, el vehículo es una complicación de alguna manera, porque justamente ellos pasan bastante tiempo en su viaje. Entonces, lo correcto, lo ideal sería que dentro de su vehículo ellos tuvieran al menos platos de agua, platos de comida y juguete por triplicado. Por triplicado. Seguramente no te van a caber tres cajas de arena. Ojalá te cupieran. Ojalá, ¿ya? Y no te van a caber tres rascadores de uñas, tres castillos.